Acá en la chacra tenemos 5 hectáreas de carozo, y ahora pusimos 3 hectáreas con superficie de riego por aspersión. Bueno, ¿qué tiempo el carozo? Las edades son más o menos, hay cuadros nuevos y cuadros viejos, pero vamos mejorando la mayoría de los cuadros, pero tenemos cuadros de dentro de 5 y 8 años, y los más viejos tienen 12 o 13. Bien, variedades. Mira, si me pongo a nombrarlas son muchas, pero tenemos alrededor de 30 variedades de momento, entre pelón y durazno. Bien, fundamentalmente pelones y duraznos. Sí, no, de todo carozo. Bueno, difícil estos años anteriores, todos los años en realidad con las heladas, fundamentalmente estos 2 años anteriores. Sí, el tema del fuego es complicado, la mano de obra, la gente, te lleva mucho costo, vamos a decir, y bueno, hay que buscar otra defensas de helada, vamos a decir, para control, porque ya no hay leña y bueno, y cosas así, ¿no? Bien, ¿ustedes cómo protegían? Todo con tachos y con leña, vamos a decir. Las 5 hectáreas y bueno, con mi familia y después ocupábamos gente, vamos a decir. ¿Qué pasó puntualmente el año pasado? Digamos, tuvieron muchas noches de helada, mucho costo para proteger, mucho trabajo, ¿y qué resultó en la temporada? Mirá, no, el año pasado también hubo casi 10 noches, 11, y bueno, llegó un momento que decís basta, y bueno, y tuvo vamos a decir, buena cosecha hubo, y nos decidimos también a tirar por el riego por aspersión por ese tema, que ya te cansás, vamos a decir, con la leña. Más mis viejos que están hace más tiempo que yo, ¿no? Bien. ¿Cuántos son ustedes trabajando de aquí de la chacra? Está mi papá, mi mamá, sigo yo, mi hermana, que cuando viene de Bahía que está estudiando, y mi hermano también que está estudiando, y cuando viene estamos todos en la chacra. Bien. Se decidieron por aspersión. ¿Cómo comenzó, digamos, el trabajo de, bueno, ver qué hacemos, qué nos conviene hacer, cuánto cuesta? Y no, eso, nos sentamos con la familia, vamos a ir ahí, y salió eso de que ya está, ya la leña no se consigue, y además de los costos que te lleva. Y bueno, llegó un momento que nos pusimos a charlar y bueno, se decidió por eso de la aspersión, y los costos son altos, pero se puede manejar un poco y bueno, tratar de reducir un poco de costo en el sistema de riego, si lo hace uno, ¿no? Nosotros lo hicimos nosotros con la familia y los que tenemos trabajando, y bueno, se redujo mucho eso también. ¿Qué superficie cubrieron? 3 hectáreas, sí. Bueno, fueron a ver este sistema que aplicaron aquí, ¿por qué los convenció? ¿De qué se trata? Nos convenció este sistema de aspersión bajo copa por el tema de que, bueno, uno, que no haces tanto daño a la planta, porque se envejece la planta al tirar tanta agua arriba, ¿no? Y otro, por el sistema como es, bajo copa, que se moja la superficie de abajo, y bueno, trabaja, hace como una neblina que levanta la temperatura, ¿no? Del ambiente. Bien. Bueno, y además otras cuestiones que tienen que ver también con otras enfermedades que aparecen por la humedad, inclusive, bueno, repetir curas, ¿no? Después de las heladas. Sí, eso también, el tema de las curas, una vez que arrancás con los equipos de riego tradicionales de arriba, pues seguro que tenés que empezar a curar y eso. Y también este sistema tiene la ventaja de que si curás, por ejemplo, hoy podés entrar tranquilamente a la noche y aprender el equipo y no te lava la cura, ¿no? Y los remedios. Bien, bueno, para la gente que nos escucha, para que entienda, digamos, la tobera, el aspersor está en el suelo. La aspersor está a 25 centímetros del suelo, es un aspersor recto, birsa de bronce y una tobera de 4,8, y bueno, te larga más o menos 1.200 litros de agua la hora, cada aspersor.
Bien. Bueno, uno viene aquí, si no se acerca y ve las personas, no ve caño, no ve nada. No, no, va todo enterrado, vamos a decir, desde la salida de la bomba, donde tenés la casilla, viene todo enterrado por un caño madre, sigue por lo secundario, hasta que salen los aspersores. Bien, ¿quién calculó toda la, digamos, la necesidad de materiales aquí? Porque hay que saber, decir, bueno, para cubrir una hectárea depende de la distancia a la bomba, ¿qué tengo que poner? ¿Tuvieron algún asesoramiento en este aspecto? Sí, Eric Ferroni nos hizo lo que es zanjeo y un poco de cálculos también, y Fernando Ferroni también fue con ayuda de Rafa. Bien. ¿Ustedes fueron a ver específicamente este sistema a una chacra del valle? Fuimos, sí, a una chacra en el Valle de Galeano, estuvimos ahí visitando y bueno, nos convenció el sistema este y hasta que lo pusimos. Bueno, ¿a qué, digamos, en qué momento se prende este, igual que el otro? Sí, depende de las noches como son de helada, viste, tenés que ir viendo y se prende como un reo común, vamos a decir, a 0 grados, lo prendés, pero si querés ir mojando como trabaja en el suelo, si podés con uno o dos arriba, podés empezar a mojar la superficie. Otra de las ventajas que lo apagás, digamos, por alguna cuestión, se puede apagar el riego. Sí, en caso de que se levante viento o alguna brisa en la noche y la helada se levante, vamos a decir, lo podés parar al equipo y prácticamente si no sigue helando, listo, se terminó la noche. Bien, no produce hielo sobre la planta. No, no, trabaja todo en el piso, moja el piso, toda la superficie y hace como un microclima, vamos a decir. Digamos, una neblina alrededor del cuadro. Sí, vamos a decir que sí, una neblina y así trabaja este sistema. Bueno, según las experiencias que hay sobre el sistema, ¿hasta qué temperatura soporta la helada? Nosotros con los datos que tenemos, llegó a bajar 8 grados bajo cero en flor y en coaje hasta 5. Bueno, Ariel, ¿y cómo han resuelto la cuestión del agua? El agua la tomamos del canal, vamos a decir el canal norte acá que tenemos, nosotros en la chacra donde está ubicada, pasa por lo que es comunera y de la comunera la seca interna de la chacra y tenemos un piletón que se toma el agua de ahí, ¿no? Bien, ¿qué tipo de bomba utilizan? Una bomba para las 3 hectáreas, una de 280.000 litros hora con un motor gasolero. Bien. Digamos, este es un costo también que han evaluado seguramente el tema del combustible. Sí, el combustible sí, hay que más o menos ver lo que gasta en la noche y eso, pero sí, eso se está viendo, pero como es la primera vez que hacemos, vamos a decir, tampoco tenemos un cálculo exacto de lo que va a gastar en la noche el motor y eso, así que hay cosas que también, por ser la primera vez que vamos a ir viendo cómo nos va. Bien. Bueno, mucha mano de obra familiar aquí. Sí, estamos todo el día en la chacra con mis padres y mis hermanos cuando tienen tiempo y dejan de estudiar, vamos a Bien. ¿Han calculado el costo de este sistema por hectárea? decir. En realidad no te sé decir un número exacto, pero estamos hablando más o menos de 60 o 70 mil pesos la hectárea. Bien, y en comparación a un riego que uno va y compra, una aspersión común. Sale un poco más caro por el tema de que vos te tenés que meter vamos a decir, si te lo hace una empresa que se dedica a eso, sale un poco más caro, ¿no? Sí, sobrevalúa, digamos. Y eso sí, así que como lo hicimos nosotros, nos ahorramos un par de pesos. Bien. Y ampliarlo también, seguramente tendrá una disminución en el costo porque ya tienen todo el sistema armado. Claro, después de ahí vos si querés sacar ramales para otros cuadros, podés ir agrandando, vamos a decir. ¿Lo dejaron previsto eso? Sí, dejamos previsto para 2 hectáreas más. Con estas 3 vamos a agrandar después a 2 más. Y después, bueno, el resto de la chacra se irá viendo si se puede poner o no. Bien. Bueno, Ariel, ¿algo de expectativa por verlo funcionando? Si Sí. no, si no, hiela mejor. Mejor que no hele y que quede fruta y ralemos mejor. Está bien. Pero no, sí. Ya lo hemos probado, así que ahora que llegó el agua en el canal va a estar funcionando y el que quiera venir a ver
cómo funciona, que venga la chacra, ¿no? Acá la chacra de don Pedro y sus hijos. Sí, Pedro, el correntino, Pedro. Bien.